Hala, vamos a continuar y voy a subirme la mierda esta. Vamos por culo. Esperemos que merezca la pena porque uso mucho este ataque. Hilo de Poseidón. L2, que es la magia, y después pulsar rápido el círculo. Veremos. Esto no da nada, ¿no? A ver, también veo la espada esta, que lo mismo no es lo mejor para según qué enemigos, el con la espadita, ¿eh? Pero bueno. Ah, mira, la última magia, aquí está. ¿Qué te apuesta que esta magia me gusta ahora más y yo me gasto los puntos? No estoy donde venir. El tridente de Poseidón. Con este objeto puedes explorar las profundidades de los dominios del gran Poseidón. Bueno, puedo bucear, ¿no? Ah, respirar indefinidamente. Bueno, no sabía que pudiese respirar. Vamos a guardar. A ver, porque he visto que se iluminaba por aquí algo. Una estatua de Poseidón. Estupendo. Vale, ahora puedo irme por aquí, ¿no? Pulsa cuadrado para bucear y X y triángulo. Un momento, porque hay una escalera ahí. Digo, lo mismo hay algo por aquí, aunque puedo nadar simplemente, no pone. Ah, de hecho aquí también está la escalera. No pone nada que pueda pillar objetos ni nada por el estilo. Pero ni tan mal. ¡Pluma! Que me hace falta todavía unas cuantas para subir la magia. Que ya será el último nivel de magia, entiendo, pero bueno, ahí está. Ah, mira, pues tengo que ir por ahí abajo, entiendo. Entonces va por ahí abajo y por aquí son cosas simplemente para darme premios por pasarme la mierda esta. Vida. ¿Cambias a otra cosa? No, solamente me das vida. No quiero vida, la verdad. Mando un cofre de vida hace nada. Aquí no puedo atacar ni nada, así que entiendo que aquí si hay enemigos es para tocar los cojones. O si puedo atacar. R1. La física Kratos se la pasa por los cojones, pero bueno, ahí va bien. Es Kratos, está. ¿A quién le importa la física cuando eres Kratos? Los perritos no, ¿eh? Como se transforma en un grande. Pero bueno. ¿Lo que haces? ¡Ugh! Compañero, esto no tiene puto sentido. Esta mierda, pero no tiene puto sentido. Que sí, que son fáciles de matar, pero cuando te vienen 20 millones de perritos, lo mismo no, ¿eh? Se transforman o algo. Pero mira mi vida, ¿eh? Mira esa vida.
Joder. Los perros de los cojones. Madre mía. Y te pone aquí algo de sangre, compañero. Yo creo que hace falta un poco de vida, ¿eh? Joder. Quizá el cofre de la vida era para este momento y ya lo he gastado. Es una posibilidad que está ahí. Pero bueno, ya no va a volver. Así que confiaré en que me maten y hay un punto de control cerca y ya tomo por saco. Y ahora aquí habrá enemigos, claro. Me voy a dejar esta parte. Efectivamente, claro, no va a haber enemigos. ¿Me voy a dejar una parte de puzzle tranquilo? No, hombre. Al menos solo hay un perro grande, no hay 20 millones de putos perros de mierda. ¿A esta gente se lo cogía y me daban vida? No parece. Bueno, tampoco me dejé con mucha vida, por lo que estoy viendo. Así que bien, entiendo que bien. No tengo vida, no tengo magia. Tengo un perro haciéndome fuego, tengo un montón de bichos. Lo llevo así. ¡Hasta luego! Me voy. No tengo vida ni magia. No voy a enfrentarme a esos bichos. Espérate. Yo creo que si me obligan a hacer peleas, me voy a tomar por culo las peleas, tío. En serio. No aportan nada. Un poquito de sangre. Mira tú. Ya conseguiré. Me da igual. Aquí hay nada, ¿no? Están los cojones ya, hombre, de las peleas ahí. Que no, que no. Paso. ¿Tú quién eres? Hija de Poseidón. ¿Y yo cuándo tengo que ir? ¿Para arriba o para abajo? Nerita me va a tocar los... Sigue. El impulso, ¿cómo era? No sé si tengo que liberar a Nereida esta o... Mira eso. ¿Tú sabes, compañero, cuántos de los tuyos he matado? Estoy viendo a un pavo por una rampa. Yo creo que no, creo que se lo han dicho, ¿eh? Aquí, anda, tengo un poquito más espacio por lo menos. Yo que sé. Tardo lo mismo con la espada del caos que con la espada esta que me han dado nueva de Artemisa, ¿eh? Más o menos.
A ver, también nunca hago los combos bien en el sentido de lanzarlos al aire para que no. Para que no me ataquen y atacarles en el aire y saltar a la vez que. A ver, tampoco hago muy bien los combos, que digamos. Quizá influya un poquito eso. El llavero. He pillado las dos llaves de Musa, que no sirven para nada por ahora. Y mando un logro. A ver, lo bueno que me hayan dado la llave de Musa ahora, la segunda, significa que la primera no sirvió para nada sola, así que entiendo que no he llegado a la zona donde tengo que utilizar eso. Pero tiene que ser también una zona medio secreta o algo así, y que seguramente se me escape. Esto, ¿verdad? Y no lo estoy haciendo. Claro. Me he dado cuenta como un pelín tarde de la mierda esa. Cámara de repente. Hola. No sé dónde estoy, pero estoy aquí. Sigo sin magia, por cierto. Eso es bastante este juego, ¿eh? No tengo idea. Ni de coña me da tiempo, vamos, ni de coña. En la vida para jugar con tus sueños e ilusiones, entiendo, de que te puedas curar. Me parecen más, todavía están apareciendo. Pruebo con la espada, a ver. Con la espada. A ver, compañero.
poco mejor con la espada, por lo que estoy viendo aquí. Pesadez, en serio. Déjenme. Por favor, ¿eh? Pero le da igual que lo esquive. Que me hacen tracking. Joder. Que si, prefiero un boss, ¿sabes? Por lo menos el boss lo tengo más o menos controlado. No son 20 millones de enemigos dándome por culo. ¿En cuánto tuvo eso ahora, sabes? Otra vez, ¿no? ¿Por qué no? Joder, que no. Se activa otra vez. Me encanta porque tienes ninguna posibilidad de fallo. Como hagas un fallo ya... jodido. No tienen margen. No hacen mal, te jodes. A ver, lo eché bien a la primera. Has abierto esa puerta de ahí, ¿verdad? Sí, porque por aquí por donde bajé. Se ha abierto esto. ¿Cómo te he guardado aquí? Sufriendo mucho en este juego de mierda, juro. Ya me lo has dicho ya. Sangre. Me encanta porque me sube la magia. Y en todos estos combates no puedo usar la magia. Porque no tenía... no tenía magia, así que... voy a darle otra vez a esta la ira y ya después me vuelvo a subir otra vez la espada. Ah, ya no pusimos la ira. Puta madre. Ahora pues ahora ya full espadas. 9000 y 10000, ¿no? Hala, vámonos.
Sigo sin saber qué hacer con las llaves de Musa, pero bueno, ahí está. Voy a guardarlo otra vez. ¿En qué momento vi buena idea jugar a este juego, la verdad? O sea. Pues que ya voy mal. Es que tiene el puto cambio de cámara ese y no sé cuándo termino de bajar y cuándo no. Tiempo. El primero te dejan hacerlo sin impulso, pero el otro ya no. Que aproveche. Déjame el modo fácil, no me sirve para nada el modo fácil aquí. Déjenme. No es un problema de dificultad esto, es un problema de que soy un... no sé manejar un mando. Dame un puto ratón y una tecla de correr con un shift, ya verás cómo. Vamos, te lo hago en 2 minutos. Jodido, ¿eh? Baja, por Dios. En serio, no recuerdo este juego tan... No sé si es porque lo estoy jugando yo o qué, pero no recuerdo este juego tan de mierda, ¿eh? Bueno, de mierda en el sentido de que... jodido.
Pero claro, también es que no estoy acostumbrado nada yo a jugar a juegos de este tipo. Ah, qué bien. Un amigo aquí, para saludarme, para darme la bienvenida. Dos. Mejor todavía. ¿Te he enseñado esto o lo tengo nuevo? Ay, que tengo la mierda este, ¿verdad? Un he guardado y todo aquí. Porque es que da igual que lo esquives. Te van a dar igual. ¿Me esquiva? Muy bien, me parece. ¿Me permites que te golpee, por favor? Con mi rayo que abarca todo el área del mundo. A esto debería de matar con la espadita. Para no tener que hacer la mierda de minijuego esto. Con la espada lo mato directamente. Así que no la estaba utilizando, pero tampoco la puedo utilizar así muy a la ligera, por lo que estoy viendo. No me decanto por cómo seguir lo que quiero hacer. A ver, quizás si nos explicas un poco te podemos echar la mano. Vale, entiendo que tengo que pulsar la palanca esta. Pero antes me gustaría... ver si hay algo aquí. No parece. Digo, algo así extra o no sé. No me digas que tengo tiempo para hacer esto, ¿eh? Os te lo pido. Claro, y ahora esta gente para que me tiren. Pues me voy a cerrar aquí en la esquina esta de mierda. Lo voy a reventar como pueda para que no me tiren, porque es lo desgraciado esto. Igual, ¿eh? Como veo que me voy a caer, aunque sea dos, lo puedo utilizar. Me suda, pero vamos, a unos niveles muy, muy interesantes.
No, salen los mismos de siempre. Yo no controlo los anuncios salvo los de 40 minutos, los demás son de Twitch. A ver, acaba siendo un anuncio, eso sí es verdad, pero... Salida secreta. ¿Cómo sería secreta? Ah, que encima he subido aquí para nada. A veces si no tengo por ahí, pero... Es posible que haya subido aquí para nada. Me da un poco de... Bueno, a ver, es que si no me he quedado. A ver, tiene pinta de ser esto de aquí. Que no sube. Todo sube menos eso, no sé. Quizá en vez de subir tengo que tirarme al agua. Y aparecerá un pasaje, hay un pasaje ahí abierto en el fondo del agua o algo así. Es una posibilidad. No te salgas, Kratos, por Dios. Quizá haya otros pasajes secretos que deben a alguna cosa oculta, pero bueno. Yo quiero acabar esta mierda ya, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos otra vez. Entiendo que guay. Esto no sirve para nada juntarlo, pero bueno. Cada vez que vengo lo junto, porque ¿por qué no? Y lo bonito que hace el rayo. Tienen de vida, ¿no? Y esas cosas, sí. ¿Me van a aparecer también enemigos aquí? Claro, me van a aparecer enemigos. Mira, con el escudo. ¡Hala! Ya no tenéis escudo, compañero. Ah, supongo que practico sin querer. Pero joder. Y ya se me dan hasta más o menos bien porque... Yo qué sé. Por eso, porque practico. O sea. Algo mecánico realmente, ¿no? Que piense. Pero... Qué pereza cuando vienen tantos enemigos, tío. Bueno, esto no. No me refiero a esto ha sido fácil. Pero cuando vienen un huevo, es como... De verdad. A ver, aquí había un agujero y había esta mierda. Que entiendo que... Tendré que drenar el agua o algo así para que se active todo esto. Y pueda abrir estas puertas de aquí. Así que voy a suponer que esas cosas se... Se abrirán por aquí. Aquí se drenará. Se drenará el agua.
poco lejos para drenar el agua, también te digo, pero bueno. ¿Quién soy yo? Para decirle que ha hecho mal algo un ingeniero que es un dios. A ver. Bueno. ¿Cuánta gente va a atacar aquí? ¿Vos? Voy a ir con tiempo. Me va a comer la lava si no lo mato rápido a quien tenga que matar aquí. Lo veremos en el siguiente episodio.